Kaixo, arratsa leon, e, zer modu zaudete, espero dugu ondo zaudetela, e, ni haitzi behar naiz? Ni male naiz, bueno, azteko eskerrik asko gatik, gaurkoan e, osasun mentalari buruz e, hitz egiteko gonbidatu gaituzte, do, bueno, ekitalia dinamizatzeko, e, ze, bueno, gaur egun osasun mentalari buruz hitz egiten da, baina e, hitz egin behar ez, haitzi? Bai, hori da, e, hain zuzen horretara gonbidatu ditugu irati psikologa, E, kike barkatu, apur bat urdiri nago eta Adriana hori bezalgo, Adriana hori bezalgo, Kike's naola eta Irati Pérez, Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Onda Bé, zaudete? Leska. Bai. Vale. Bueno, bakoitzak funtzio desberdinak izango ditu. Adriana zuke zure esperientzia pertsonala kontatuko dituzu eta horren arira e, galderak sortuko dira eta zuek pixka bat, ba, psikologo zareten aldetik hitz e, egingo duzu baita ere horri buruz e, eh, emango dituzue, eta bueno... Eh, bai, uste dut ez dugula esan, eskerrik eh, asko guztiei etortzeagatik, e, eh, lantalde osoari ere bai, Convent Gardeni eh, leku eta espazio hau eh, guretzako espazio hau oso bueno, eroso eta, eta beharrezkoa da. Eta esan barruena da, euskeraz hasi garela bai, baina erderaz ere egingo dugula. Vamos a hablar tamén en castellano, porque e, eh, eh, creo que Kike y Adriana asiloaran, tambien, no? A medias. A medias, vale. Bueno, como cada una más cómoda se sienta, nosotra, nosotros nosotras también lo haremos así para que quien no entienda euskera y tal, pues pueda entenderlo evidentemente. Y nada, entre los temas que vamos a hablar, vamos a empezar hablando un poco sobre la importancia de la salud mental, eh, tan importante, supongo que si estáis aquí para vosotros también, eh, y luego hablaremos de otros temas, ¿eh, Malen? Bai, adibidez, are sozialei buruz ere hitze ingo dugu, alde txarrak, alde onak, zertan eragiten diguten, E, zertan eragin dezaketen eta baita ere aztertuko dugu ba Gipuzkoan e, zer nolako balidabideak ditugun e, ba gure osasun mentala hobetzeko nolako espazioak, ba hondartza, eh mendiak, nola horrek lagundu dezaken osasuna hobetzen horri buruz hitz egingo baita ere Adrianak eh Bai, nik uste espazio naturala izango dela, e, hain zuzen horregatik gidoia ez dugu prestatu kasi, <laughs> ez roma prestatu dugu, baina e, ere izango dapur bat e, norberaren historioa kontatzea, ez? Eta ere bai osasun mentala ematen du, ba, bueno, kriston meloia da, egia da, baina Bueno, va, guxer el itendugu, es, eh, gureo, sa su emocional, aeta mental, saincheco, va, gauza, chiquiena, gaere, chiquiena, kere, valiodu. O sea, la mínima cosa también importa a la hora de que queramos, eh, bueno, sentirnos bien con nosotras mismas y gestionar un poco la salud emocional de cada una. Y bueno, vamos a empezar, Malen, uh -huh. ¿por dónde vamos a empezar? Sobre la importancia de la, de la salud mental, emocional. A mí me gustaría preguntar primero, esta es una duda que yo tengo, eh, ¿En qué se... ¿Hay diferencia entre la salud emocional y mental? ¿Son lo mismo? Porque yo digo emocional, pero no sé exactamente. Quien quiera eh, que coja la palabra. Podéis empezar. Salud mental hace referencia a un concepto más amplio. La salud emocional es una pata de la salud mental. La mente está compuesta por diferentes elementos, entre ellos la cognición, eh, incluso el, el procesamiento de las señales fisiológicas del cuerpo, también las emociones. Y todo eso implica o influye en la conducta, que es parte también de, de la salud mental. La salud emocional pues, es, un, es un elemento. Está, ¿Estás de acuerdo, no? Uh -huh. Sí, <laughs> estoy de acuerdo. Eh, aunque creo que también a nivel eh, social se habla muchísimo de salud mental y a veces nos olvidamos de, de esa parte más emocional de, de conocernos ¿no? y de saber bueno, cuáles son nuestras emociones. No, Creo que hoy en día cada vez más, pero eh, echo de menos que haya más vocabulario cuando hablamos sobre salud emocional o salud mental. ¿no? Solemos hablar de las emociones más básicas, pero detrás de eso hay como muchas más, ¿no? Y, y desde ahí, a veces echo de menos que se hable también de salud más emocional y no tanto de algo tan amplio como la salud mental, ¿no? porque nos podemos perder también. Mm. Creo que ambas... son complementarias y ambas son muy importantes. Bai. Uh -huh. Buruko osasunari buruz hitz egiten da, baina modu egokian hitz egiten dela uste duzu edo zer uste duzu garrunko gazten kontzientziari buruz? Nik uste dut gaur egun gaztiak eh, ere kontzientzia zabalagoa dugula gure alderdi ba, mentala eta emozionala inguruan ez. Eh, gizartea gaur egun oso exigente iruditzen zait dela, eta zaila dela batzutan bizitza kudeatzea eta zentzu hortan ba bueno asko kontzienteago gea bai e, sare sozialen altetik bai e, bueno ba pelikulak e, telebistako saio ezberdinak baita ere indarra jartzen dutelako alderdi hontan ez orduan nik uste dut gaur egun lan gehiago dakagula duela urte e, batzuk baino ez lehenago igual tabu batzen hor bai. E, psikologora jotia ez erua egon behartzen ta behar bada pixkatero gaude, baina ez dira guai meste garrantzi jartu, ez da, bueno, bazen lan egitea, ba, gure ongi izatean inguruan. Bai, ahora, si no al psikologo, eres tú el raro, osea, un poco, no? <laughs> <laughs> <hazurra> 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 si, si. <hazurra> Kereiz decir algo, Kike? Bai, bueno, pixkatorrekin jarraituta, e, eh, ba, nire kasuan, iazkenean, ekitzai pilokin eikendo lan, eta asko, erabaki hartzen dute, ekintzaile izateko, ba, azkenean bere lanean igual ez daudelako eroso, ikusten dutelako da askaten erlazioak ez dirala onak, edo eukidute oso esperientzia txarra bat, eta esate dute, ba, orain nahi da, ba, independizatzeko momentua eta ikintza izateko momentua, baita nere burua gehiago zaintzeko, eta jakiteko zaintzuk dira nere denborak, eta behar dudan, Maskenean e, ba, dinamika nire lanean, ez? Eta gordun guztizadoz nago, keroz eta kontzientziatu hau gaudela bagaio niguruz. <hazio> Yo creo que en los medios de comunicación se sigue hablando mal de salud mental. Me da la impresión de que siempre nos centramos en, en lo peligroso, ¿no? Y que a veces prima más eh, hacer titulares que informar. Yo, cuando últimamente he estado leyendo noticias de salud mental, he leído suicidio, trastorno, porno que son titulares, no que nos causan como malestar. y cuando hablamos de salud, realmente debería venirnos a la cabeza un concepto radicalmente distinto ¿no? al sí. que se suele plantear. creo que deberíamos hablar más de comunidad, de inclusión, de espacios seguros, de hábitos saludables. y no solemos hablar tanto de eso. Uh -huh. E, en tu caso, Adriana, zure kasuan, e, zinen? bat Osa, por qué empezaste e, en este aktivismo de salud mental? Bueno, nire kasuan e, egia esan, osa, nire zaileekin egiten dut askolan, eta oso garrantzitsua da, e, askenean, e, proiektu hori behar duten denbora ematea, zen askotan eskia konstiente, bere, bakuitza bere denbora kala eta batzutan igual, etortzen dira ekintzaiet, eta zaten ez, lehenengo igual, psikologara joan, egin sesio batzuk profesional batekin lan egin eta gero ona etorri zure proiektua balantzeko zeren mm uh -huh. e, batzutan ba hori ez gea kontziente denboratan denbora gauden eta batzutan egiten ditugun aukerak ba ez dira igual oberenak e, bo, oberenak txarrenak igual hori da terminologiarik oberena. baina bai dela e, kontziente izatea zein da nere momentua noiz berduan profesional baten laguntza eta baita Azkenean horrek permititutuko dit ba, nire proiektua garatu nahi den momentuan, ba, hausasuntxu egotea, indarra eukitzea. Bai. Mm -hmm. Zuri pertsonalki lagundu zizun, e, bueno, psikologora joateak eta terapian asteak ekintzai edo? Ez, ni egia esan, e, bueno, justo kontatu dizuet, ez ni suerte handia dakat, e, nire familian psikologo ugari daude, ordu egia esan terapia hori edo etxean dakat. Mm -hmm. Deitu, merke, oso ondo. <laughs> Mique eh, Galletuna y Nitzuen quería preguntaros que un poco al hilo de lo que has dicho tú es un poco raro, no es castellano, pero bueno, me hago un poco lío, pero bueno, ya haremos que eso. ¿En qué momento eh, tú como persona, como individuo dices, vale, tengo ciertos problemas? cuando recurro simplemente a, a diferentes eh, materiales que pueda encontrar en las redes sociales, por ejemplo, o en libros o tal? ¿Cuándo eso o cuándo ya digo, uy, tengo que ir a terapia? Es decir, ¿puede haber una. o sea, ¿puede existir un material terapéutico que no sea en el psicólogo? O ¿A sea, dónde podríamos eh, ir a buscar eso? ¿A dónde podríamos ir? Si podéis responder la pregunta porque no sé. No, no, es muy buena pregunta. Sí. Eh, a ver, terapéutico significa que promueve la salud mental y, y terapéuticas hay muchas eh, actividades y, y hay en, en un montón de cosas podemos encontrar algo terapéutico. ¿no? no únicamente en la terapia encontramos algo que sea terapéutico, pero eh, sí que el abordaje científico de la salud mental y la salud emocional se hace en psicoterapia. Eh, la divulgación en psicología no es psicoterapia. Y eso es muy importante que lo dejemos bien claro. Yo creo que, eh, yo al menos en mi divulgación en redes sociales, muchas veces sí me encuentro ¿no? y eh, con un, eh, una hiperproductividad, una hiperproducción de, de contenido sobre salud mental que muchas personas intentan a veces utilizar para calmar o apaciguar el malestar emocional, no para intentar dar sentido al malestar que sienten y eso a veces llega a te, te pasar a ti, a consulta, en una forma extraña, ¿no? Uno se hace un relato como construido de lo que se ha leído en redes y oye tengo esto y esto y esto y autodiagnóstico. Sí, dirán. autodiagnóstico y a veces la terapia consiste en, en desmontar toda esa idea, ¿no? Que se ha montado la persona sí, en redes. O por ejemplo, leerse libros de, auto, de autoayuda o así valdría de algo. A ver, eh, es que luego también depende de quién sea el receptor de esa información y en qué condiciones no se haga una lectura. Mientras entendamos lo que es un libro de autoayuda, bueno pues es un libro que plantea unas guías y unas orientaciones súper genéricas <laughs> eh, que pues evidentemente son muy limitadas. Oye, tengo una pregunta, pero ya por curiosidad, ¿eh? porque el otro día sí, me si contaron <laughs> que en ChatGPT, Tú puedes pedir que te haga una especie de, de terapia, ¿no? Entonces le dices a ChatGPT: quiero que hagas como si fueras un terapeuta gestalt y me ayudes con no sé qué problema, oh, wow. ¿no? Y entonces ChatGPT te responde a tus preguntas, te da herramientas y demás. Esto al final eh, puede ser muy peligroso, por lo que entiendo también. Pero lo habéis visto, lo habéis comprobado, habéis oído hablar algo de esto. Sí. Eh, ahora, bueno, la famosa IA uh -huh. está en todas partes, ¿no? Y y creo que, como todo, bien utilizada nos puede servir mucho, pero que tiene la otra cara de la moneda, ¿no? que también puede ser muy peligroso. Y todo lo que sea informático, como una inteligencia artificial, a mí, en cuanto a cosas emocionales o en cuanto a lo que es el sufrimiento humano o de los dolores humanos, m me queda como muy lejos. Digo, y, y yo igual no necesito que me diga... Uh -huh. eh, desde la terapia gestalt te podemos ayudar de esta manera no yeah. yo igual necesito que me des un abrazo yeah. o necesito que me mires a los ojos y necesito esa presencia no que una ia evidentemente no me va a dar por no ahora sé. bueno sí por ahora yo qué sé no nos no sé. asustes por favor <laughs> sí pero bueno creo que como todo tiene su, su parte más útil y la parte un poquito más uh -huh. peligrosa donde ahí es importante que podamos discernir qué nos sirve y qué uh -huh. y qué no, ¿no? Hmm. Luego es curioso porque es muy divertido también ver dentro de la psicología como hay un montón de guerras, ¿no? como en la sociedad misma. Eh, eh, yo soy gestalt, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, yo soy tal. Cada uno tiene como su bando ¿no? eh, y, un, y un modelo de hacer terapia. Cuando realmente sabemos hace un montón de años que lo que más cambia eh, y facilita la salud mental es el vínculo entre paciente y psicólogo. ¿no? Y, y bueno, precisamente es eso lo que no se puede sustituir con inteligencia artificial, es que es central en un proceso terapéutico y es central poderte sentir a gusto. cómodo, cómoda, vista, sentida por el otro, por la otra parte. Y, y ahí, pues, la tecnología por el momento es limitada también, sí. Inteligencia artificial buruz hitz egin duzu, baina bueno, nik TikToken askotan ikusi ditut baita ere, egomendioak ematen dituen jendea edo bueno, bere kasuak eh, kontatzen dituen jendea eta TikTok erabiltzen duena, ba, oinarri moduan, eh, hau egiteko edo beste egiteko. Horri buruz zer esango zenukete. TikTok es nuestro nuevo Google. Eso es, eso sí. es. O sea, pero absolutamente todo, eh. Sí, sí Cómo sea, desatascar quete. la ducha TikTok. <laughs> y en segundos lo tienes. Sí. En este caso, ¿no? En temas de salud sí, sí. mental también. Problema, solución. Solución. Bai, <laughs> nik uste dut baitara dela azkartasunak ez, eh, eh gaur egun dena nahi dugu, ja, Ostras, ez nahiz on, ongi aurkitzen. Bueno, bilatuko dut TikToken, eh, bost tip egiteko, eta horrek, ja, list dena, eta <laughs> egun batetik bestea, jo, nao, ideal, pues bira. Eh, batzutan ez, ez? Nik uste gut gauza batzutarako, ba, esan bezala, ez? Alde honak ditula, eh, baina ez dela nahiko. Ez da nahiko, ez? Niretat, terapia munduan edo osasun mentala eta emozionalan munduan gauza sakratuekin gaudelanean. Ez? Gure bihotzeko minekin gaudelanean eta zentsu hortan teknologiak uste dut ba, oso superficial e, egiten dula lana, ez? Eh? edo laguntza. Garrantzitsua da ze informazio asko zer gehiago dugu eta kasu batzudan uste dut ba bereziki horrengatik oso erabilgarri dela informazioa dukitzeko, baina gero hor filtrazio lan bat uhum. egon beharko luke, ez? Yeah. Nik adibidez TikTokik ez dut Instagram, Erequidud, Duela, Osoguchi. Pues o sea simplemente razara, ya. Sí, muy eh, gratis. Eso es Sabes <laughs> que no es que que ti, ahí. Eh, igual, eh, Sare Social en Gaya, Apura, Verandu, a Tu Codo, lo cogeremos más adelante. Eh, yo quería igual hablar un poco sobre, en relación a la importancia de la... Yo quería, queríamos hablar un poco, es. perdón, en plural, en relación a la importancia de la salud mental y exactamente no sé qué edad tenéis, pero bueno, entre la gente de nuestra edad... Sí que se ha llegado a decir eh, que, bueno, pues que está de moda hablar de salud mental y que es simplemente postureo y tal. ¿Cómo veis eh, la importancia que le da a día de hoy los jóvenes a este tema? O sea, ¿veis que realmente tenemos conciencia sobre ello o que es simplemente postureo? ¿O... Yo creo que hay mucha mayor conciencia. Yo lo veo clarísimo. Yo veo jóvenes que están. Les llaman la generación de cristal, pero yo creo que, que si, si aceptamos ese término sería por la transparencia ¿no? que, que muestran y también porque ponen sobre la mesa un montón de cosas que otras generaciones hemos callado y yo no los siento dispuestos a callar. Y a mí eso como adulto me satisface y también no sé, me invita a una reflexión y también a, a responsabilizarnos, ¿no? Como sociedad adulta. A mí me pasa mucho con los jóvenes que lo señalamos un montón. La generación Z, la generación de cristal, porque son un desastre, porque mira tal, porque cual. Pero si son el reflejo de los adultos que, que educan, ¿no? A estos chicos y chicas. Y, y, por supuesto, se enfrentan a un mundo cargadísimo de incertidumbre. Eh, y, y con más conocimiento de ese mundo que, del que disponíamos nosotros. Y tolerar ese, esa información también es, es complicado. Pero sí son más conscientes, sí se abren más fácilmente y también piden ayuda más que lo que hacíamos nosotros, lo cual lo considero algo muy positivo. Yo soy muy fan de la generación Z. Sí. Y siguiendo un poco igual el hilo, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que somos una generación a la que se nos está diciendo que vamos a vivir peor que nuestros padres. Todo el tiempo. O sea, que no vamos a poder tener una casa propia, que no vamos a poder emprender como nos gustaría porque no vamos a tener fondos, porque no vamos a poder tener hijos básicamente porque es demasiado caro. O sea, desde el principio se nos ha dicho que se nos va a prohibir tener todo aquello que parece ser que hasta ahora todo el mundo podía tener. Jo, eso también yo creo que tiene una carga mental muy, muy importante. El, el, el que veas en el horizonte algo que quizás te gustaría tener o quizás no, y que ya da, por sí, por la edad que tienes o por la generación a la que perteneces, pues ya no puedes asumirlo. Mm -hmm. sí. No dejan de ser presiones, ¿no?, al final. Uh mm -huh. -hmm. Carga mental duzu, Adriana, presioa, eh, kontu hori guzti aurre egiteko eh, baditugu tresnak edo zeintzuk izan daitezke erabili egun tekniketako batzuk. E, eh, esperientzia pertsonaletatik abiatuta. Ba, alde batetikan, eh, ni beti esatet, gu kontrola dakau, ni behintzat, nire gurtu da atzera zaitazko estoizismoa, ez dala gauza psikologiko bat, baina bai filosofiko bat, eta da, e, konduan eukitzea, ze gauza egin ni, eta ze gauza egin, egiten duten beste, ok, eta orduan, saiatzen ez beti edo, nire gura da beti, jendea ikustea nola, bere ekabuz egiten duena, indarra asko dakana, dakala. Eta askotan, uste baino gehiago. E, gaur adibidez, egon nahi zekin zaila batekin, egon hor lanian, 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 zeren jo, e, prozesua zakan e, gainditzeko zala e, lehenengo salmentak. Ez? Askotan lehenengo salmentak eikea oso zai esaten zan. Eta batzutan, tresna txiki batzuk ematea eta zatea, saiatu, saiatu, zure lehen proposamena e, e bidali zurazki, Amar bidaltzaik juzu eta bakarekan bat igual esate dizu eskerrik asko. Baina beintza saiatzea, behiratzea eta gero eiken dosunean eta egin duda, du, e, duenean konturatu da ba baietz bat jaso dula eta hori indartzu hartu eta zen dut, baina baliteke ez ez ezatea amarrak. Hori baita, askotan kontuan euki behar da. Orduan, niretzako oso garrantzitsua da ikustea ze egin dezakedan nik, eta zer ez nere menpe, eta horren ba, kontra ezin dut jokatu. <hazurra> Es eh, ronca bataipatu duzu, eta galdetu y Queríamos preguntaros, porque claro, pensamos a veces los psicólogos, psicólogas que, o activita, activistas que hablan sobre ello también, eh, parece que tienen todas las herramientas para hacerle frente eh, a este tipo de situaciones personales. En este caso, cuando una persona que sí tiene esas herramientas, ¿qué hace? ¿A dónde va? <laughs> Bueno, eh, a los tres, ¿eh? a las tres os pregunto. Yo he hecho terapia, sigo en terapia y tengo una persona con quien superviso los casos. No quiero decir que yo sea o que trabaje como psicóloga no significa que no tenga, no viva rupturas, no viva dificultades, no viva, eh, bueno, en mis relaciones de amistad, eh, bueno, complicaciones. Y, y bueno, la realidad a veces se nos pone un poco cuesta arriba también a los psicólogos, ¿no? Entonces, tengo herramientas, bien por mi trabajo, pero también por mi propio proceso de vida y por mi propio proceso de terapia, ¿no? sí. Uh -huh. sí se suele decir que mucha gente entra a psicología para resolver sus problemas totalmente sí, 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 eso soy. sirve sí sí. La así? sí Sí, claro claro algo pasa dentro no cuando te interesa la movida sí sí yo creo que la idea esta de que eh, los psicólogos tienen técnicas y herramientas distintas del resto de la población mortal mm, no Creo que no tiene ningún sentido y también creo que eh, habla mucho de la idea tan individualista que tenemos del sufrimiento mental. ¿no? Yo creo que individualizamos muchos problemas y nos pensamos que aquellos que pueden gestionarlos bien es porque cuentan con unas herramientas que no tienen otras. Cuando realmente el contexto, bajo mi punto de vista, yo, es verdad que la psicología en la que yo creo es una psicología crítica y social también, ¿no? que, que pone el foco en lo social, creo que el contexto marca muchísimo eh, la salud mental de las personas y que de hecho parte, gran parte de la crisis de salud mental que tenemos actualmente eh, tiene que ver con el contexto social que tenemos. De hecho, el, cuando hablamos de crisis de salud mental nos estamos refiriendo al aumento de casos de suicidio, al malestar emocional, a los trastornos de ansiedad, a los trastornos depresivos no estamos hablando de otros trastornos mentales graves, por ejemplo, como esquizofrenia o, o trastorno bipolar, ¿no? que son trastornos mentales más graves, que tienen un componente más individual, más, más genético, más biológico, y que, sin embargo, en estadísticas se presentan en, 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 con la misma prevalencia que hace años. Los que han subido son los que tienen que ver con el malestar emocional. Y, y, y el suicidio como causa de muerte principal entre jóvenes en España se produce también no siempre necesariamente porque hay un problema de salud mental, sino porque existe un sufrimiento. ¿no? Y, y en condiciones de sufrimiento y cuando nos sentimos desesperanzados por ese sufrimiento, todos pensamos en el suicidio ¿no? como una salida. Entonces, también aquí en el discurso salud mental, a veces creo que pecamos un poquito en, en justificar ¿no? ciertas dificultades. El otro día, ayer creo que fue, eh, leía en redes sociales y yo compartía ¿no? que la meditación eh, no impide que existan discriminaciones sociales ¿no? o precariedad laboral. A veces parece que la mindfulness es una solución a cualquier circunstancia, ¿no? sí. pero por mucho mindfulness que hagas, si me están excluyendo de un entorno laboral, imagínate por el cuerpo que tengo, o por la orientación sexual, o por la identidad de género, o saco estos temas porque yo me dedico a esas poblaciones, ¿no? pero pueden ser miles de motivos. Bueno, pues igual tiene más que ver eh, la dinámica del contexto, ¿no? y da igual el mindfulness que hagas, o lo psicólogo que, que seas. Sí. Sí. Eh, Adriana, antes has comentado la eh, ronca en castellano, ¿cómo se dice? El, reto, el reto que ha tenido una compañera contigo, o sea, antes o no sé si ha sido o ayer. Eh, no sé exactamente si se puede saber qué te llevó a hacer activismo eh, sobre salud mental, si se puede saber o por qué empezaste, en qué momento dices, ¡hey! Voy a empezar a, yo que sé, divulgar <laughs> sobre bueno, esto. En realidad, eh, yo creo que cuando, ¿no? cuando hablamos de salud mental es muy importante. Que todos estemos concienciados de la importancia que tiene en la sociedad. O sea, por eso al final estamos aquí, ¿no? Creando un podcast, hablando de este tema. Y es algo, un parte de un diálogo que tiene que estar presente en toda la población, en esta generación y en todas las demás. Igual que hoy estamos haciendo aquí Tripulación Gastea, se tendría que hacer un tri Tripulación Ertaña y, y, y si ya rescó Tripulación. Porque vamos, <laughs> creo que sería muy interesante y de hecho, ¿por qué no? una mesa redonda en la que hablar diferentes generaciones sobre salud mental. Creo que podría ser un diálogo súper constructivo eh, en base al cual se podrían sacar conclusiones muy interesantes, distinguir un poco las diferentes necesidades y los diferentes retos a los que nos enfrentamos las diferentes generaciones y, por supuesto, yo creo que de encontrar soluciones comunes. ¿no? Imaginaros juntarnos aquí psicólogos ¿no? desde alguien recién licenciado o recién salido de la carrera. alguien que lleva algunos años como vosotros, que ya tenéis cierta traya, y alguien que está a punto de jubilarse. Pues creo que podría ser súper enriquecedor. Entonces, abrir ese tipo de espacios en los cuales se pueda compartir ese conocimiento, esa concienciación, pues me parece fundamental. Uh -huh. Aipatu duzuelen eh, mindfulnessa eta bueno, meditazio beste teknika batzuk beti ez dutela balio, baina kasu askotan balio dutela hobeto sentziarazteko e, horrelako metodak nola aplikatu daitezke eguneroko bizitza hobetze aldera? Jo, ba, behira, niri eh, askotan nerekin terapiara etortzen dien pertsonei kontatzen diet, ez? Ni behin terapiara eta e, eh, psikologoak esaten dit. Bueno, irati, eta gorputzean zer sentitzen duzu? Eta ni, <laughs> Nola gorputzean? <laughs> bai, e, galetzen zian, bueno, eta hanketan, bihaztetan, nola sentitzen dituzu hankak, tani? hankak, nola sentitzen dituzu nik hankak. <laughs> <Es? laughs> osa, iruditzen zitzaidan, galdera batzuk, e, osa, ez nitu lau lertzen. E, ah, o sa, eske, klaro, gorputza sentitzen dut, Eh? Orduan, e, nere lanketa hundi bat izan zen, lotzea pixka bat, hau, ah, ez? Eta konturatzea, gorputz bat dudala, sentitzen dudan gorputz bat, eta gauza asko, gorputzetik sartzen direla lehen da bizi, ez? Eh? Orduan, e, eh, ba, bueno, mindfulnessa eta meditazioa eta gauza hauek nik uste dut oso lagungarri diela itzultzeko gorputzera, ez? Eh? Mm -hmm. Eta konektatzeko e, eh, onarrizko den zerbaitekin, arnasten dugu denbora guzian, baina konsientegea errealki nolakoa den ere arnasa? Arnasten duten mendik, arnasten dut berago, noa azkar, nao arnasten ahotik, ez? Eta iruditzen zait hor e, badagola e, ariketa bat egin behar duguna itzultzeko gure gorputzera. Emozioak gorputzean ere sentitzen dira, ez dira bakarrik pentsatzen, ez? E, eta, bueno, teknika ezberdin asko daude, baina oinarrizko bat izan daiteke gaur nola sentitzen dut nik nire gorputza. <laughs> ez nola nagoen emendik. Ja, baina nire gorputza dago nekatuta, dago pisutxu, pisutxu baldima dago non, ez? Ja, Artzeko kontzientzi bat, ba bueno, nere gorputzan gertatzen zaidan ari buruz, ez? Bai. Adibidez, nik eh bueno, estresa ez dakit deitu aldio dan, baina denboraldi emozional bat hola arraroa daukadanean, ba lan askogatik edo arazoren bateengatik adibidez, tripetan, osea, afektatzen dit pila bat. Vale, osea, ez noa komunera, en plan oso gai. <laughs> Ni ba noa, baina larregi. <laughs> Kontrakoa. Hori. Vale. Eh, nik esan nahi nizuen, hori, eh, mindfulnessa aipatu duzu, eta norberaren autoezagutzarako, osea, para el autoconocimiento de cada una, eh, vosotras, ¿qué sois hacer? Por ejemplo, eh, un ejemplo así personal, a mí me, me produce como muchísima calma Y siempre suelo decir, para mi salud mental es súper importante tener la casa ordenadísima. <laughs> Por ejemplo, que parece una tontería, pero yo lo tengo identificado así, porque si yo me despierto un día y la casa está hecha un belén, pues ya, bueno, alter me altero. Entonces, tengo ese tipo de cosas identificadas. En vuestro caso, ¿tenéis algo que podáis compartir sobre esto? Yo suelo procurar. <laughs> Suelo procurar, y además siempre lo suelo también pautar o recomendar, uh -huh. el intentar parar. Que parece una tontería, pero es casi <laughs> imposible. O sea, vosotros, vosotras, procurad parar de verdad un momento. Muchas veces se siente incomodidad, se sienten cosas que no sabemos identificar muy bien, qué, qué es lo que realmente nos está pasando, ¿no? Pero realmente frenar en el ritmo al que solemos ir. Eh, en nuestro día a día con, con lo laboral, no con las responsabilidades que cada uno y cada una tiene, parar un momento al día y yo suelo recomendar también escribir. Puntualmente, cuando lo sientas, ¿no? porque esto de cada, cada viernes, no. Cuando lo sientas, ¿no? Pero poder soltar, poder darle un poco de forma a, a eso que, que emerge cuando paras puede ayudar muchísimo a, a ir haciéndote un mapa de este mundo interior, ¿no? Eh, cada uno de nosotros y nosotras y facilitar mucho también un diálogo interno, pues que sea responsable, efectivamente, que sea amable, eh, porque normalmente vamos también con la metralleta hacia nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Eh, exigencias, esto no lo he hecho bien, uf, tengo que adelgazar, llega el verano, voy a ponerme el bikini y bueno. no me entra, el cuerpo, no estoy guapa, no estoy guapo, es, mm. ahora Precisamente a mí me vienen muchos comentarios que oigo en mi consulta, ¿no? Eh, es que no estoy como para ir a la playa. Pero, pero ¿cómo tienes que estar para ir a la playa? O sea, eh, ¿te dan la entrada o cómo va? O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo tan mal que sentimos que para ir a la playa a la concha tengo que, eh, no sé... Eh, estar como con un cuerpo de cierto tamaño y cierto aspecto. Es fuerte. Claro, pero lo sentimos todos y todas, ¿no? Eh, sí. Y ahí yo creo que siempre digo lo mismo, hay una, eh, un elemento de género muy importante. Yo creo que ahí las sí. mujeres siempre os veis mucho más presionadas estéticamente. Pues sí. por ejemplo, eh, este eh, me parece un temazo que dices, ostras. Eh, algo, algo estamos haciendo ¿no? eh, mal a nivel social, por eso esto de diferenciar lo colectivo de lo individual. Pero aún con todo, estamos en la sociedad en la que, en la que estamos y, y sí que veo que, que puede ser muy interesante parar y escuchar y ordenar. Poder entender ¿no? que, que ese diálogo interno a veces que nos hace daño y que nos molesta y, y, y mete ruido, bueno, pues eh, siempre tiene una historia detrás y poder ir. Poniendo las piezas del puzzle en su sitio nos puede ayudar bastante no. en el recorrido. Yo creo que, por ejemplo, eh, bueno, siguiendo un poco con el tema de los bikinis, los cuerpos y demás, mm. eh, hay un programa de televisión, negaré a haberlo visto, que se llama Naked Attraction. Ya sé cuál es. No sé si conocéis, me lo he visto, sí, sí, sí. que es eh, básicamente gente en bolas que se tiene que ir seleccionando <laughs> para establecer una relación. Y me parece fascinante y desde el punto de vista de marketing, que es un poco lo que más me interesa, que te das cuenta de que la gente no, no elige tampoco el cuerpo más bonito. O sea, no, yeah. digo normativamente bonito, ¿eh? sí. o sea, que llegas tal, sino que la gente se fija en cosas más importantes. Primer capítulo, o sea, que no es spoiler. Eh, ve a, ¿no? una pareja, un, se están viendo y dice: Pues mira, yo no he escogido a esta persona porque lleva un tatuaje de no sé qué serie y yo digo: o Esa serie. Y dices. ¡Wow! Vale, o sea, no le estás negando porque esté lleno de tatuajes, porque otros tres estaban llenos de tatuajes, sino que es porque justo esa serie no te gusta. Es como muy específico y me parece una serie muy interesante porque ves que hay todo tipo de cuerpos, porque aquí cada uno, si nos pusiéramos en bolas, veríamos que cada uno somos totalmente diferentes. Seguramente nadie nos parecemos a un influencer de Instagram. Lo siento si hay un influencer de Instagram, tampoco se parecerá a sí mismo, porque a ver, hay mucho, mucho, mucho Photoshop en las redes sociales, entonces... Pues un poco cogiendo ese concepto de decir, oye, eh, muchas veces también tenemos que visibilizar que es que cada uno tiene una realidad diferente y, y es importante, ¿no? Para no llegar a la playa y decir, no es que me voy a ver, pues te vas a ver cómo, cómo eres, chica. O sea, cada uno somos y a uno tenemos una pierna más corta, otro tenemos una mancha de nacimiento enorme, pues es la vida, la vida. Y aceptarse que es lo complicado. Y luego en cuanto al ejercicio, que en realidad esa era la pregunta, eh, a mí me gusta mucho escribir cuando estoy a buenas, porque cuando estoy a malas no me sale eh, <laughs> agradecer por las cosas buenas que me han pasado. Ese momento de que estoy como mogollón de fuerza lo escribo eh, en un papel bien a la vista para que cuando estoy luego en plan súper triste, pues luego digo, ay, qué bonito día, qué, qué energía. Y ya, como llenarme un poco y ver que bueno, eso ya pasará, ¿no? Que es, uh -huh. siempre se dice que lo bueno ya pasará, pero lo malo también. Entonces, un poco con esa filosofía. Sí, sí es, es, es interesante a mí. Una vez me dijo un terapeuta, Joirati, es que tú te pasas el día en pretérito joditivo. <laughs> pues la verdad es que sí. Yo vivo en pretérito joditivo, me jodo por todo, ¿no? Entonces, eh, estuvo... Eh, me invitó a hacer este ejercicio de escribir uh -huh. cuáles eran todos esos pretéritos joditivos. Que si no eres suficiente, que si no eres suficientemente valia, que si tal, que si cual... Pues ahí, ¿no? Raca, 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 jodiéndome... Pues bien, yo ya que me pongo, pues voy a darlo todo, ¿no? y me sirvió mucho para luego otro día volver a leerlo y decir pero qué me estoy diciendo pero vamos a ver o sea no eh, darnos cuenta también de cómo nos hablamos en ese choque a mí me impactó mucho y fue importante lo de escribir uh -huh. para, para darme cuenta de, de cómo me hablo de cómo me trato de cómo me, me miro de, de cómo me cuido o no si soy agradable o no conmigo misma uh -huh. y ese impacto también ayuda, ¿no? uh -huh. eh, Para vernos. Sí, uh -huh. sí. Hay ah, una cosa, ay, perdona. Ay, sí, sí. Sí, no, hay, hay una cosa como muy básica que tampoco uh -huh. nos damos cuenta, que es que no, y es un momento de clic, ¿no? Eh, tenemos una relación con nosotros mismos. Una qué? Una relación, una relación con nosotros mismos sí. y con nuestra mente. Uh -huh. Tenemos un vínculo, una relación y, y hay que cuidar esa relación también. Uh -huh. Y hay que educar también a una mente que busca siempre evitar el sufrimiento a toda costa, intentar estar a gusto a gusto, pero a veces eh, lo que a corto plazo nos produce tranquilidad no nos dirige en nuestra vida a donde realmente nos, nos puede resultar valioso, ¿no? A veces enfocar tu vida hacia algo que, que te resulta valioso implica incomodidad. Y eso a la mente no le gusta nada. No le gusta nada. Entonces, yo creo que hacer el clic y entender que nosotros establecemos una relación con nuestra mente y tenemos también una casi labor educativa ¿no? con la mente, a educarla a atravesar lo incómodo, porque realmente es esencial. Sí. Si no, el barco se te va a desviar bastante. Sí. Malen, ez zuk badaukazu, hola, zerbait egiten duzuna? E... Pentsatzen egon naiz, eta egia da nik askotan, e, buruari bueltak ematen dizkio, da, dizkio dala, ba, bueno, malen, e, nola lortu dezaket, nire autoestima hobetzea, nola lortu dezaket, nire burua hobete ikustea, eta berez, egiten dudan gauza bakarra da, edo, bueno, saiatzen nahi da, Denbora guztia nire buruari izatea, bueno, amalen, ba, egin dezakezu, e, gaizara, ondo egingo duzu, benga, animo, Baina gero, e, egunak eta egunak ditut, e, esan nahi dut, badago benetako tip errealik edo e, zerbait egin dezakegun autoestimua hobetzeko edo norbere buruarekin hobeto sentitzeko? Nik uste dut dena dela prozesu bat. Ez da, egingo dut, hau, eta hau eginda, ja, autoestima full power, ja, benzible, <girrisa> superpoderosa, eta ez da, hola, ez, nik uste dut, autoestima ez da konstrukto finko bat, gure bizitzan dena da dinamiko, dena mugitzen da. E, aldu eguna hasi oso ongi eta bukatu, de potokulo hablando mali pronto. Orduan, dena dinamikoa den hortan, baita ere, autoestima dinamiko izango da ez, eta horrez dago alako tip bat lortzeko ja puntu bat, eta puntu hortan iristen baldin manaiz, ja beti ongi sentituko naiz, yeah. jo ba ez askotan horren arira irakurri izan dut, entzun izan dut, ba, e, zelako garrantzia duen harreman osasuntxuak izateak eta harreman toksikoak gure bizitzetatik ateratzeak. Baina, e, imaginatu, identifikatzen dugula harreman toksikoren bat eta e, eta harreman hori e, amaitu behar dugunez gure autoestimua ondo egoteko e, zer ze hasi gara e, jendea gure bizitzatik botatzen edo horrelako bai. kasuetan zer <laughs> egin behar dugu bai horrela e, da bai osea nere ustez bai ni ez naiz psikologa baina ni beintzat nere bizitzan beti esan dut ni jende ona inguratuta egon naidet osea jende positiboa edo beintzat aktitude ona da kana eta ni beti osea niretzako garrantzitsua da eukitzea komunitate bat osasuntsua dena esate esat jo o, edo beintza konpartitze ditugula balore ezberdinak zen eta gero ba hobete jendea momentu txarrak dituena osea hori normala da guztio dakago gauza da La, oza, momentu txar horiek oso handiak eiken baia barun psikologara jugun berzeala baina zein bat, da zure muga esate baterako esateko bueno ba eh listo osea Hasta aquí, bai, <laughs> amaitu da, gure harteko edo zer jo, ba, txarrera onura baino handia badian ean. Eta erraz egiten duzu? Hombre, hori zaia izango deatzea, da kudeatzea, ez? Osa, bueno, duzu urtetako da, lana da, eh? Osea, ez es da esatea, bueno, ba, hemen nago nere bunkerrean, eta ez dut inore esagutzen. Ez, es, ez, es, ez, ez, osea, azkenean, prozesu zaila da, ze momentu batzutan oso bakarrikan zenditu zaitezke, baina gero konturatzea, ez da la horrela. Mm -hmm. azkenean aukeratzen ikusun pertsuan ekin zatera. Eta zaila da, eh? Hori ez da gauza bat pertsona oza, egiten duguna, baina niretzako behintzat osasu, bueno, osasun, bueno, niz ikustet. Mm -hmm. Osa, esatea, edo nari daikio aldiot, eta badakit, hau e, pertsonanek ba, gauza honak ekarriko ditu dara. Eta dakadala hor, edo gauzatarako, eta noski, ni baita hor naola edo zein gauzatarako. Osa, claro. dala, guztion hartuta e, o sea, hartuta, eman erlazio bat, ez? Ez, ez da bakarrik ani hartu, 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 baizik eta bion gauza pozitiba bai. dela. Aipatu ditugu mindfulnessa, jende, to, jende toksikoa iztea, bueno, batek, bakoitza jakiko du, e, beste batzuk esaterako izan daitezke bakirola kirola egitea, nire kasuan ordenatzea, e, gu galdetu nahiko genioke e, publikoari edo baten batek esan nahi badu bere tipa edo ohitura zein den Guk ere ikasteko zer iri gustatzen zaiten zutea berre jendeak egiten duen, ba bere ongizaterako edo bueno, ba egunak hobeto e, pasatzeko. Adibidez, baten bat animatuko da, ba, ez dute zer ikusten. Dika. Edo bueno, historia kaixo, personalen bat kontatu oh, nahi yeah. baduzu ere, libre zehitua. Eh, eh da noi. Kaixo Danoi. Eh, na da ber ba? ni neretzat ni Danoi, eh, yo e, para mi imprescindible en mi vida es bailar, por ejemplo, porque conecta, bueno, la música, no la musicoterapia y Con, conecta con algo nuestro que hoy llevamos muy adentro. Pero aparte yo os quería dejar un poco en el aire, que no es una pregunta, sino un poco últimamente estoy escuchando mucho que la gente está incómoda porque parece ser que se habla mucho de la salud mental. No, no sé si vosotros, siendo psicólogos, os habéis dado cuenta ¿no? que la gente es como, pero hoy en día, ¿por qué se habla tanto? Y es decir, a ver. Se habla de fútbol desde que yo tengo uso de razón, que hay programas de fútbol, que si Mbappé está no sé dónde, que. Se... O sea, cosas que. No quiero hacer una crítica, que sí lo critico, pero no es ahora el momento de criticar. Pero ¿por qué creéis que nos incomoda tanto hablar de salud mental, de cómo nos sentimos? ¿Por qué, como sociedad, estamos incómodos de decir, jo, mira, estoy mal por tal o tal cual? ¿Qué nos uh -huh. está pasando? O sea... Y por eso nos llaman la generación de cristal también, me imagino. Uh -huh. Sí. <risa> <risa> Porque hablar de fútbol no nos implica y hablar de salud mental sí. Y, y se pone en juego tu persona y, y tus recursos y, y tu sentir. Uh -huh. Y hablar de nuestro sentir con honestidad todavía hoy nos cuesta muchísimo. Hablar de salud mental no nos cuesta para hablar de etiquetas. TCA, ansiedad, depresión, son palabras. Cuando decimos esas palabras nos sentimos, pero cuando tenemos que abrirnos de verdad y tenemos que expresar lo que realmente está ocurriendo dentro y a veces lo hacemos entre lágrimas o nos tiembla la voz. Por mucho que hablemos de etiquetas de salud mental, eso nos sigue costando muchísimo y sigue siendo una asignatura pendiente uh -huh. para la población general. Yo creo que ahí está uno de los grandes motivos. Sí, porque la vulnerabilidad mm. y mostrarnos vulnerables asusta, que te cagas, mm. porque no sabes quién tienes delante, ¿no? Y, y cuando abres un poco esa coraza y dices: aquí estoy con mis heridas y con mis alegrías y con mis dolores y no me, mu me muestro vulnerable. Eh, ahí cuesta, cuesta hablar de, de la parte como más interna, ¿no? Eh, creo que también nos protegemos mucho y que es importante que se abran espacios de mucha confianza pues para poder mostrarnos más, más vulnerables, creo, sí. Es como abrir la yugular, ¿no? Es decir, muérdeme, muérdeme aquí, uh -huh. muérdeme aquí. No Es un poco esa sensación, diría yo. Y que, jo, al final, también cuando te quedas tan vulnerable o expones un tema, dices, ¿y si se ríen de mí? ¿y si me, vale. se meten conmigo con esto? ¿y si empiezan a hacerme chistes con este tema? Dices, ostras, porque también eso me parece bastante tóxico, ¿no? Si alguien, un amigo, súper amigo, se empieza a meter con algo que tú has admitido abiertamente que es una vulnerabilidad, quizás. Ah, conviene alejarse un poquito. <laughs> o hablar con esa persona de manera muy seria y establecer sí. unos límites importantes, porque si no, vamos, es que es abrir la yugular y que te claven el puñal. Sí, también creo que nos identificamos eh, con las cosas que nos cuentan, ¿no? Eh, no sé, si yo estoy hablando con una amiga que lo está pasando fatal, ostras, es que a mí eso me toca. Y como me toca, igual quiero huir de ahí, porque no quiero entrar en esa emoción, ¿no? O hay mucha gente a la que le cuesta sostener. ver a otra persona llorando. Es que oso zaila da, ez? Nere inguruan baldin badago norbait, e, ui, he pasau, bueno, da igual. Nere inguruan baldin badago norbait, negarrez, ostras, ez es kenek que igual ez dut sostengatu nahi hau, edo indar bat eskatzen dut, hor duan ez gehan hola hor sartzen, ez? E, ez mm -hmm. zaila, zaila da, zaila bai. yo creo que hay que tener también una perspectiva histórica y transgeneracional porque venimos también de, de un contexto y una sociedad muy analfabeta en el sentido emocional uh -huh. eh, y, y de, de un contexto muy represor de lo emocional y de otros muchos elementos ¿no? sociales pero de lo emocional o sea nuestros aitonas amonas han tenido que usar la negación de las emociones para enfrentarse. Y estoy seguro que si pensáis en vuestras amonas aitonas, eh, eh, podéis escuchar pues eso, frases de, de negar ¿no? la emoción o de negar sí. que, que nos sentimos mal o que todo parece que tiene que ser cuestión de actitud. Pues son formas de defendernos ante la dificultad de demostrar la vulnerabilidad y yo creo que ahí sí como decía yo antes también y estábamos comentando pues las generaciones creo que van deshaciendo el nudo que teníamos como, como sociedad de, de podernos enfrentar a las emociones y transitarlas y transitar una emoción esto de transitar también es una palabra eh, pero lo que significa de verdad es cruzar el río calándote entero Sí. sí. Y, y vale. por ejemplo con eso, sí. yo tengo una consulta, ¿no? muchas veces es como ya algo interno, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, te viene una amistad y Eso en tiene la consulta, ¿eh? sí, la cosa, no, pero en ese sentido, no, que sabes que tiene un tipo de apego, ¿no? Que tiene una, un, un, una serie de necesidades que, bueno, he abierto un velón muy grande, ¿no? Entonces, ¿no? Y dices, joder, cubro sus necesidades, no cubro sus necesidades, ¿no? Muchas veces ahí también está el equilibrio entre el respeto, el no respeto, él tienes que ir a terapia, pero yo tengo que respetarlo, pero tú tienes tus tiempos, ¿pero no? No, entonces ahí también yo creo... Creo que hay un equilibrio social que muchas veces no sabemos eh, manejar de manera correcta, ¿no? Entre, es decir, que en el colegio al final no nos están enseñando, oye, pues si esta persona tiene esta serie de necesidades, eh, vamos a intentar llevar las cosas con cierto equilibrio, vamos a intentar, y, y yo creo que eso no sería interesante, que como reflexión, que hubiera también una, una formación en este tipo de temas más relacionados con, pues eso, con los temas de la gestión emocional. Sí. Eh, ¿Hay alguien más eh, que quiera compartir su, su tip, su experiencia o lo que sea? Tengo una pequeña pregunta. Lo he consultado tanto con mi psicóloga en su día como con mi psiquiatra y con alguna otra psicóloga que también he tenido. Y es eh, que un conocido mío en su día, que estaba con su psicóloga hace ya un par de años, eh, le ocurrió que la psicóloga llegó un día y le dijo: Lo siento, pero no te puedo seguir tratando ya que. Estoy empezando a sentir algo por ti, o sea, se estaba enamorando de psicóloga? su paciente. sí ¿De, ¿Del paciente? Sí. Salseo. Se estaba enamorando del paciente. ¿Os ha ocurrido alguna vez que no habéis podido...? No lo van a contar. Aquí públicamente, no. tengo un amigo, tengo una amiga. No, no necesariamente por este mismo motivo, pero sí de tener que decirle a algún paciente, oye, no te puedo seguir tratando por... X motivo, por el motivo que sea. Porque es el oh. Aleti. <laughs> <laughs> eh, a ver, vamos a ver. Partimos de la base que, eh, o oh, desde donde yo lo entiendo, ¿no? En terapia eh, generamos vínculo, generamos relación. Quiero decir, yo aprecio muchísimo a la gente eh, que viene conmigo a terapia. O sea, eh, son importantes para mí precisamente porque. Hablamos de cosas sagradas, ¿no? entonces es un espacio como muy cuidado. Desde ahí, claro que puede surgir incluso un rechazo, que venga alguien y me genere rechazo, porque esto también pasa, porque no dejo de ser yo también persona, igual que puede haber amor. Creo que ahí el límite está en la profesionalidad. Yo puedo sentir algo por, por una persona que viene a terapia, pero después parte de mi ética o de mi profesionalidad es mirarme, supervisarme y decir, oye, ¿qué me está pasando con esta persona? Y de poner un límite ahí, ¿no? De yo hacer una elección, de puedo seguir trabajando contigo o no, puedo dejar de lado o no, porque creo que sentir eh, amor o atracción es algo muy natural y tener como cierto miedo a eso es negarnos algo pues, que es parte, parte de nuestra... De nuestra vida, ¿no? Pero para mí igual de duro es decirle a alguien, jo, mira, no puedo atenderte porque estoy sintiendo algo como atracción, que decirle, oye, mira, no puedo atenderte porque algo que me estás contando me genera mucho rechazo, bien por la temática o, o si hay violencia, etcétera, etcétera. Bueno, también parte de mi profesionalidad está en saber qué puedo atender y qué no, ¿no? Yo no atiendo todo, uh -huh. porque hay cosas pues, que me tocan, ¿no? Y, y bueno, sí que es un poco un terreno complicado, pero que se trabaja y, y, y que es real y que sucede. Sí, totalmente. Sí, sí. En ese sentido es muy importante que nosotros supervisemos con otros profesionales también el tipo de trabajo que estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo. Eh, pero bueno, sí, sí, o sea, somos seres humanos y nos pueden pasar cosas, ¿no? igual que te puede pasar en el curro, que te, que te enamoras perdidamente del compañero, eh, te puede pasar también en el contexto terapéutico, a pesar de que, evidentemente, el tipo de relación que estableces con el paciente, bueno, dependiendo también del modelo y de cómo sientas o cómo enfoques la terapia, pues tiene cierto grado de jerarquía, igual no, no es tan horizontal, o sí, depende. Eh, y eso influye ¿no? también en, en, en lo que puedes sentir hacia una persona pero en cualquier caso es que es muy importante estar conectado con lo que estás sintiendo y con el tipo de trabajo que vas a hacer con lo que sientes y lo que sientes a corto plazo normalmente tiene poco margen de maniobra o sea no podemos cambiar al corto plazo demasiado eh, lo que estamos sintiendo lo podemos regular pero cambiarlo no lo que sí que podemos manejar es lo que hacemos y la responsabilidad tiene mucho más que ver con lo que hacemos que con lo que sentimos Así que muy responsable la psicóloga de de tu amigo. <laughs> sí. Está badagoen beste kontsultarik Norbaitec, bai? Bai, nik gogoeta bat egin nahi nun aurretik eh, aipatu dezutea ber eh, guk balia bideren bat edo tresnaren bat bai. daut daukagun da nik beste belaunaldi batekoa naiz, bumerra naiz nere seme alaben arabera, <laughs> baina gu bai gea parte baten ezaitu na monak bezala reprimitutakoak, baina bai sentimenduak alde batera edo bueno, e, e, eutxi egin ditugunak, ez? Eta igual, ibilbideagatik ere, e, danok euk momentu honak eta momentu txerrak, eta, e, bueno, koraza bat e, sortzen dezu, eta badirudi horrek, babesten besten zaitula denetaz, teristen momentu bat, nun igual, santimendurik ez daukazun. Eta hori oso horra da. Eta e, nire tresna edo, eta niretzako ezinbestekoa izan da, onartzea eta etortzea, vulnerablea eh, zarela, zaurgarria zarela, eta konpartitzen dezunean, eta topatzen dezunean konplizeak zenbat laguntzen duen, ikaragarri, askatzeak. Eta gero ere, bestelako batzuk, ariketa fisikoa, kanpoan ibiltzea, lagun onak aukeratzea, lagunak ez badira ondo portatzen, muga jarri, eta san, mina jazu, jarraitzen balin badezu, alden duin gona ez. Horrelako erabakiak leno hartzen ez nituenak, horrelakoak ere. Batzutan, behartuta zaude pertsona batzuta zinguraduta egotea, badibidez lanean, ezin dituz aukeratu, baina aukeratu ditzakezunak, ez badute talla ematen, abisatu eta bigarrenean bukatu da. Mm -hmm. Bueno, dano dauzkagu gure tresnak, ez baino bat ipat ingurunean eretzako bintzat, ala, ala izan da, ezin bestekoa. Mm -hmm. Lagunak aipatu dituzu, familian ere pasatzen da askotan, azkenean, e, berez ja, erabakita dagoen e, espazio batean arremandu behar zara, edo ez, baina berez bai, e, konbentzionalki ala erakusten digutelako, e, baina uste dut ere, identifikatuta izateko hori gaizki edo kalde egiten dizuna ere bizi behar dela, Osa bai. pa, Nik uste, e, gizatia darra gizati dela e, horrelako egoera bi, bat bizitzea edo jende toksikoarekin konpartitzea, egitzea, hain zuzen ere, hortik ere ikasi egiten duzulako eta gero beste harreman batzuk sortzerako orduan ere, identifikatuta daukazulako eta diozu, bale, e, honekin alabiz izanuen, hau ez dut nahi, ba, horrela ingo dut, emendik aurrera beste pertsona honekin. Nik uste, bueno, ikasketak direla, ez? Ez dakit, irakaspenak. Bai, bestalde, zaurgarritasuna aipatu duzula, niri askotan gertatzen zait, e, ez du ala arazorik izaten zaurgarritasun hori erakusteko, Eta gero, e, ba, beldurrak ateratzen zaizkit ikusten dudanean, ba, zaurgarritasun gar, zaur hori erakusten dudan bakoitzean, edo, bueno, e, behar ez denari erakusten dio danean, ba, sufritu egiten dudala, orduan, e, gero, nola egin dezaket, e, behar bezain besterak usteko, edo ez, edo nola identifikatu dezaket, zeinekin izan benetan ni, eta zeinekin ez, zaka zu horretan. Mm -hmm. Claro, bineo, ez dakago Bola magiko bat esaten diguna, hmm, pertsona honek nik uste dut, <laughs> mine ingo ditela. Yeah, ez, claro. eh, aitzi berrek esan duen bezala, hortan egon berdugu. Baina orduan zerra, emango dizut nire dena eta eske ez dakit. Erakutsiko bueno. dizut nolakoa naizen nire beldurrak, nire sentipenak. Hombre, a ber, nik uste dut, e, oain ez gehala, atera berkalea jartzen duna hemen, hola, <laughs> letrero bat, bira, beldurra ematen dit, honek eta honek, eta, <laughs> eta sentitzen aiz, horrela, eta horrela. Ez ez, nik uste dut, hor ba, logikoena dela, ba, best, puntu batekin jutia, eta gero erlazioak sortzen dien enean, espazio goxoak sortzen dien enenean, ba, irekitzen joan, ez? E, eh, zaurgarritasun noi, ba, ba besteko, baina baitare, ba, martxan jartzeko edo gure binkuluetan, ba, egon dadin eh, espazio, ba, aske hau, ez? Edo libre hau. Jo mm -hmm. quería añadir que el tema de los vínculos es esencial. A mí Me parece que hablamos mucho, ya os digo, más de tips que de vínculos y en los vínculos es donde también se sana, sí. se sanan muchas de las heridas y también donde sufrimos. Sí. Eh, pero yo creo que también hay una parte muy liberadora e importante que es aceptar que tú también eres tóxico para los demás en ocasiones. Sí, Porque siempre hablamos de ese tema como, ojo, las personas tóxicas, no las demás. ¿eh? Y, sí, sí. y esto hace a veces el dibujo, una narrativa de que hay buenos y malos sí. y eso no es verdad. En Disney sí. Pero aquí no. Y, y todo es mucho más complejo y tiene muchos más matices de lo que nos contamos ¿no? en muchas ocasiones. Eh, y que, por tanto, me parece más interesante hablar de comportamientos tóxicos que de personas tóxicas, que estabais diciendo antes. ¿no? Eh, porque eh, creo que jo, es un peaje muy caro el que tiene que pagar, ¿no? el, el ponerle el título a una persona de, de persona tóxica. tóxica. Eh, y, y si se lo ponemos, entonces nosotros también hemos sido personas tóxicas en algún momento. Y el poder, bueno, yo creo que es un acto como de humildad y de aceptación con uno mismo y con una misma, el poder decir, pues yo, yo a veces también hago daño, ¿no? Y por eso yo siempre abogo por la comunicación y la convivencia. Todos somos distintos, todos podemos hacer daño en ocasiones y a todos nos han hecho daño, ¿no? Y yo creo que ahí eh, los límites son muy importantes, pero... Tiene que haber mucha comunicación y mucho trabajo y mucha negociación también en las relaciones, hablando desde lo que yo siento y desde lo que, lo, desde lo que mi hacer, mi conducta puede hacerte sentir a ti. Yo abogo por la negociación. Uh -huh. sí. A mí, por ejemplo, eh, me gusta mucho reflexionar, ¿no? como has dicho, sobre esas relaciones que tienes con la gente cuando coges cierta confianza el empezar a hacer también, a analizar un poco de dónde vienen ciertos comportamientos, ciertos miedos, ciertos tal. Sí. Y eso me gustaba mucho hacerlo con mis hermanos y hermanas. Hmm. Y es que muchas veces te das cuenta de que hay algunos comportamientos que tienes en común que, bueno, si tenéis hermanos o hermanas os lo recomiendo hacer, para entender de dónde han salido, ¿no? De ese deje, ese, esa costumbre extraña, ese tal, que igual no te evita hacer la vida normal, pero que tiene un puntito ahí que dices, tiene algo, hay algo, y llevar a cabo esa reflexión de, ah, pues mira, esto viene de aquí. Dices, ostras, ala, pues es verdad, pero ¿no te acuerdas aquella vez que y dices, ala, es verdad, te pones a pensar y cuando llegas a ese punto, de repente ves que ese puntito de dolor se va disipando poco a poco, dices, ostras, había ahí un nudo que no habíamos visto hasta que lo habíamos hablado entre todos y cuando lo hablas dices, ostras, ahí sí. estaba. Ahora cada vez que me comporte de esa manera o tenga ese deje, dice, es por ese nudito sí. y cada vez ese nudito se irá deshaciendo. Y es una dinámica muy, muy interesante. Esa observación, bueno, me parece curioso porque yo eso lo hago mucho con mis padres, o sea, les veo... y digo, wow, o sea, yo no quiero esto. O sea, voy por ese camino uh -huh. de, a ver, perdón, <laughs> o sea, quiero decir... <laughs> no, a ver, que se me entienda. Yo ya te he entendido. Asco, maite dituz, nero gurasoa, vale. baina vale. esan edo nada, emozionalki, adibidez, oso itxiak dira, eta ez dute zer kontatzen, eta bakarrik lana, 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 eta akin nadie habla de lo suyo, y es como, ostras, a veces si no llego yo y, y les pregunto qué tal están, o sea, no existe para ellos. Y claro, Yo, si no hubiese hecho una lectura sobre eso, quizás dentro de 20 años estaría igual, porque así es como, eh, así, esa es la educación que, que ha existido, educación emocional que ha existido en mi casa. Pero como tengo la suerte de que a mi alrededor hay gente muy vulnerable, y yo no lo era, porque realmente sí lo soy, o yo no me mostraba así, eh, he ido aprendiendo que es posible abrirse. Y entonces ahora les veo a, mi, a mis padres y digo... Yo no quiero esto. Voy a intentar, por mucho que ya tengan 60 años, que vivan esto, o sea, que sepan que bueno, pues que pueden abrir, que pueden contar, o sea, que pueden abrirse, pueden contar cosas y coño que estamos aquí, o sea, que es que luego le pregunto cosas a mi madre y digo, "Tía, ¿qué ganas tienes de contar?" Es que nadie te pregunta aparte porque en tu entorno, en la gente de tu edad, pues no está igual tan acostumbrada a hacerlo. Y digo, "Joder, qué fuerte, menos mal. Y yo creo que es gracias a mi entorno, ¿eh? porque ya te digo, yo iba por ese camino de... Yo soy súper dura, yo puedo con todo, eh, yo no lloro. Luego en mi, en mi cuarto unas lloreras del copón, pero bueno. Eh, pero sí, no sé, ese conocer como gente diferente y, y gente que transmite sus emociones o gest las gestiona de, de diferentes maneras. Mira, siguiendo un poco por ese hilo, eh, jo, hace un tiempo me di cuenta de que mi mamá no decía mucho te quiero, en plan... Hace unos años estoy hablando y me di cuenta de que mi mamá, pues no era lo de, ay, os, como que no, o sea, lo soltaba de vez en cuando, pero era ya como, como, como que no tenía la costumbre, como que era en ciertas ocasiones y tal. Y, y les pregunté a mi madre, así me dijo, que no tenía como esa costumbre de decir, os quiero, ¿no? Abiertamente. Y entonces me, le empecé a llamar. Muy a menudo y siempre al final de la conversación le decía, a mamá te quiero, a mamá te quiero. Y empezó un día ya a decir el, te quiero, te quiero, te quiero. Y ahora cada vez que se despide de alguien, sobre todo de los nietos, ya nos dice, ay, cómo os quiero, tal. Pero de alguna manera además como que le sale una sonrisa que, ¿sabes? Es como que necesitaba que le dieras permiso para, claro. para decírtelo. Sí. Y dices, ostras, qué pasada. Y ahora mi mamá a sus 80 y 90 años eh, dice, te quiero, pues súper feliz. O sea mm -hmm. que... Sí, sí, Bueno, eskerrak. Bueno, eh, amaitzen joango gara, ez, eh, apur bat. Eh, ez dakit nola amaituko dugun, o dugun, berez? Bai, bueno, sare sozialei buruz ez askorik itzegin. Ez, dakite, bat, ez dakit, eh, <laughs> Plana zegoen, baina. Ez dakit norbaitek aipatu nahi duen zerbait horri buruz, alde honei edo txarri buruz, eh, esperientzaren bat kontatu nahi duen. eso pues en pedazo de melón eh ya yeah. un poco amor odio con las redes sociales no o sea, vamos a hablar un poco brevemente porque no tenemos tiempo labor, muy burla. <laughs> un poco amor odio no en plan eh... yo he tenido stalkers o sea muy duro eh muy duro y estuve una temporada alejada de las redes sociales por culpa de, de gente lo siento mucho muy tóxica o sea no con actitudes, con actitudes muy tóxicas y, y que realmente, o sea, yo he conocido más gente que se mueve en el entorno de las redes sociales y cuando llegas a cierto nivel o te expones un tanto, tiene, tiene ese riesgo, ¿no? De que de repente llegue alguien a la puerta de tu casa, te diga hola y te perdona, ¿cómo estás? O sea, eh, entonces, tiene ese punto, ¿no? De, uh -huh. de saber gestionarlo también de manera correcta. Entonces, tiene cosas buenas... Y cosas malas. Y luego lo que decías antes, ¿no? De que ves un montón de ejemplos, de, de gente, de físicos, de todo, que eso también te acaba afectando. Entonces yo creo que puedes tener cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas vosotros, los que estáis ahí presentes en redes sociales y aportando un montón de cosas buenas. Y luego también, ¿no? Esa parte igual, más negativa. Mm, a ver, es que es, es un temazo, ¿eh? es lo habéis sacado temazo, muy ¿no? tarde. Labor, eh, labor. No, está claro. O sea, y, y, que, y quedaría para, para hacernos sí. otro podcast. Pero las redes sociales tienen muchísimo de lo que queremos proyectar, la imagen que queremos proyectar, no es algo nuevo. Esto ha estado siempre en nuestras sociedades. Eh, siempre le hemos dado mucha importancia al que dirán y a lo que aparentamos ser, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo yo creo que eso está en el mundo digital y el mundo digital tiene mucha influencia sobre nosotras y sobre nosotros. ¿no? Pero afortunadamente creo que también está siendo eh, un canal de comunicación eh, para que exista otro tipo de, de entorno digital en el que, por ejemplo, yo me siento, esta, estoy, ¿no? al menos intento aportar mi parte con un montón de gente, no hay comunidad también divulgando, haciendo cierto activismo, eh, eh, hablando o, o desmontando muchas estas ideas, haciendo crítica, creo que es una forma además como muy democrática y gratuita de llegar a, a la gran población y y jo, eh, creo que también es de ayuda no entonces están como las dos partes y creo que es muy importante la presencia también de esta otra parte y no solo la presencia sino hablar más de eso no hablar más de esto porque de nuevo las redes sociales últimamente la tecnología y demás lo hablamos siempre de las desde la esfera del peligro uh -huh. en los medios sí. de comunicación últimamente va más por ahí o sea que se criminalizan creo el... que en cierto grado sí hay, tienen mucho de malo eh por supuesto pero tienen mucho de bueno también uh -huh. como cualquier eh, herramienta no humana Sí, a mí me ha pasado un, algo curioso y era que yo no tenía Instagram, ¿Sí? entonces me lo abrí con, con la parte profesional y dije, venga, ir a ti va, vamos a ello. Y ostras, de repente me pasaba el día mirando si tenía seguidores, si tenía likes y yo. Vamos a ver, si yo estoy trabajando con personas para que salgan de aquí, de repente yo sin darme cuenta estoy aquí metida como sin querer, ¿no? Es una trampa eh, sí. muy grande y es tan fácil estar ahí que, que luego también salir cuesta, ¿no? Y creo que es importante eh, lo que dices, ¿no? Kike? De, de ver la parte muy nutritiva que puede tener, porque yo puedo seguir a personas y eh, acceder a contenido que me hace muchísimo bien y me parece súper interesante, pero a la vez puedo estar siguiendo o bueno, mirando el contenido de personas en las que caer en la comparación. En, en, ostras, yo no estoy poniendo algo interesante y esta persona sí, ostras, qué bien está esta persona de vacaciones y yo estoy aquí wow, currando wow. todo el día, ¿no? Eh, entonces, claro, tiene su, su parte como más mm, positiva o adecuada o saludable y, y su parte que no, ¿no? Y ahí mm -hmm. vuelvo a, al filtro de ver, vale, ¿yo a quién estoy siguiendo? ¿Qué contenido estoy consumiendo? ¿no? ¿Me interesa? ¿Me hace bien? ¿No? Porque a un clic puedo dejar de seguir, a un clic borro algo, ¿no? Y lo que pasa es que nos cuesta, porque estamos ahí en el scroll, y digo, ostras, yo hasta ahora no había aquí y ahora aquí estoy. A las 4 de acá? la mañana, oh, digo, <laughs> un martes, yeah. mañana me despierto a las 5. <risa> 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 sorpresa, sorpresa. Yeah. Madre mía, menudo cuadro, <laughs> vale. Eh, bueno, yo no sé si, o no sabemos si alguien del público quiere añadir algo más, hacer alguna valoración o algo para cerrar ya, eh, para ir terminando el podcast. Ahí creo que hay un... chico. ¿Va ahí. Sí, sí. Bueno, y vamos terminando ya bye. esto. Bye, bye, bye. Agüeta, Agur. Bueno, nada, eh, ya para finalizar, eh, me gustaría bueno, saber vuestra opinión acerca de el hecho. Bueno, en tema psicológico hay algo que se suele evitar y es el tema del suicidio, más que nada. Casi siempre. Entonces, cuando se miran cifras. Sé que todas las muertes en este caso son importantes, niños, niñas, hombres y mujeres, pero sí que hay una cierta parte de la población que sigue muriendo más acerca de, o sea, en cuanto se habla de esto, porque no se suele abrir, no suele expresar sus emociones, no suelen hablar muy seguido de ello. Entonces, en este caso son los hombres. ¿Cómo creéis que se puede afrontar este tema? ¿Qué creéis que se debe hacer desde las entidades, ya sea trabajo, ya sea el Estado, ya sea los colegios, cómo creéis que se puede afrontar este tema para, en cierta parte, evitar que hayan tantas muertes, y no solo, de un, o sea, no solo de hombres, sino de en general, muchos niños también, debido al bullying, debido a que los padres no hablan en casa con ellos, no, o sea, no se preocupan cómo se sienten, tienen mucha presión, ya sea eh, por tema de educación, o los chavales que empiezan a trabajar y tienen esa presión también, esas exigencias. Las relaciones amorosas y demás, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Mira, yo creo que está sacando a la palestra el tema de la masculinidad tradicional, ¿no? Eh, el tema de la socialización de género y, y que afecta a los hombres y afecta a todos los géneros. ¿no? Eh, pero sí, en particular a los hombres en relación a la expresión de sus emociones. Eh, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en todos los contextos educativos, formales y no formales, en todos los contextos medios de comunicación, el mostrar referentes de hombres con otras masculinidades más diversas, de la, distintas de la tradicional. Eh, se ha hecho mucho activismo haciendo una crítica de, de la masculinidad tradicional y creo que es necesaria, pero generalmente esa crítica suele... Eh, activar reacciones ¿no? o posturas más reactivas. ¿no? Yo creo que ahora hay muchos hombres eh, que se sienten identificados con la masculinidad tradicional y que se sienten heridos por el discurso eh, de activismo y de crítica de esa, de esa masculinidad tradicional y suele costar un poco avanzar ¿no? cuando lo que eh, fomentamos es desde una postura crítica esas posturas reactivas. Entonces yo abogo más, en este momento creo que es urge que haya referentes, que se vean las mil formas de ser hombre, hablando de los hombres, ¿no? eh, que existen hombres de todos los estilos, que existen hombres que hablan de sus emociones, que muestran su vulnerabilidad en el medio público, en el ámbito educativo, ya te digo, en el formal, en el no formal. Eh, yo creo que todos so somos conscientes ¿no? de, de, lo, de lo criticable de la masculinidad tradicional. Y, y creo que también esos hombres eh, que se sienten heridos por esta crítica son los que más ayuda necesitan realmente. Y no lo digo irónicamente, ¿eh? Eh, necesitan ayuda y necesitan ver, verse capaces, porque muchas veces las posturas reactivas, ¿no? el es que ahora ya no se puede decir nada, tal cual, en el, en el fondo creo que son una, son una expresión de eh, no saberlo hacer diferente. Entonces ahí yo creo que tenemos que apostar por, por nuevos modelos y referentes visibles. Sí sí yo creo que es importante el tema de, de los referentes en todos los ámbitos en los hombres también en las mujeres como personas ¿no? diferentes eh, referentes y en cuanto al tema del suicidio sí que creo que es importante que eh, por parte de, la, de las instituciones y, y tanto públicas como privadas eh, se actúe más no cuando hay alarma. Creo que muchas veces, eh, desde la parte más eh, institucional, se actúa cuando ya hay una alarma y es como una intervención como más puntual y luego eso se desvanece. ¿no? De repente yo estaba en el colegio y nos vinieron un día a hablar sobre las adicciones. Ah, muy bien, un día y ya está. Y un día nos vienen a hablar sobre la sexualidad y un día y listo. ¿no? Es como que creo que es importante que haya en este sentido un trabajo más a nivel preventivo y que sea como constante, ¿no? Pues una vez al mes nos vamos a juntar para hablar de qué nos pasa, uh -huh. de qué referentes tenemos, de qué nos gusta, de qué necesitamos, pero una vez al mes, no un día allí en tercero de la ESO que quedó, pues no sé, dónde, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que es importante igual que en el suicidio, ¿no? Que pues vamos a hablar de, de, de esto más veces. Pero como decía antes eh, la persona del público pues cuando hablamos de algunas cosas pues nos molesta no y, y es y es difícil sostenerse ahí pero creo que estamos en ello y, y creo que el hecho de que exista este espacio por ejemplo pues es también muestra de que se están abriendo pues más cosas no y uh -huh. que podemos acceder a estar en otro lugar pues para hablar de todas estas cosas así que es que ricasco uh -huh. Bueno, ¿quieres eh, añadir algo para terminar, Adriana? Es que no cerramos? puedo estar más de acuerdo, o sea, vale. espacio, yeah. referentes, yeah. creo que son dos de las claves más importantes, al final, esa parte de la inspiración, la educación y, y por supuesto, el entretenimiento, si conseguimos hacerlo de una manera lúdica, pues eh, mucho mejor. Hori da, bai, bueno, ez dakit gaurko ere espazio bai. segurua izan da, hitz egin dugu, ez dakit motz geratu garen edo ez, behar bada bai. Behar bada luze. Bueno, ere bai, baina nik uste gaurkoz amaitu behar dugula. Eh? Bai, asko Adriana, ezkarrik asko Kike eta Irati, ezkarrik asko zuei ere bai, etortzeagatik gatik, eh, lantalde osoari, konben garden ni, eh, gipuzkoako diputazioari ere bai, hau posible. Ezkarrik asko baita ere, parte hartu duten, da. eta kontatza gatik zuen esperientziak. Bai. Ni oso gustara egon naiz. Ni baita ere, ez dakitzuek ondo egon zareten. Bai, bueno. bueno. Nik uste dute eh, gaur eh, ondorio onak atera ditezkeela, eta honek lagundu ezakela baita ere hausnarketan jarraitzeko. Eta hmm. da ez dakit. Eta alako espazioak oso importanteak direla, Hori eta da. alakoak egiten eh, jarraitu dezagun, eh, zuek zuen bidean ere, eh, bueno, ba, eh, emozionalki edo osasun mentalari dago kionez, ba, eta hoberen gestionatu alba duzue, ba, Eta ba, arazo edo, edo alako zerbait baldin baduzue, ba, laguntza eskatu, eh, hashtag humanas, osea. Hori da, hori da. Hori da, hori